We want to change the world. Change the world. Change the world. We want to change the world. We want to change the world. Ilustraciones en Casa Azul. ¿Cómo ser una mujer elegante y de buena familia? Se denomina la exposición de ilustraciones perteneciente a la diseñadora y dibujante chilena Sol Díaz. La muestra, que representa elementos relacionados a la vida de la mujer, es organizada por el área de diseño y comunicación de INACAP Punta Arenas. Hasta el 25 de junio se encuentra abierta esta muestra desde las 10 de la mañana en la Casa Azul del Arte, ubicada en Avenida Colón 1027 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Porque creo que es algo como muy presente en nuestra sociedad. Patagonia en acrílicos. Continúa abierta al público la muestra Patagonia Fragmentada de la artista magallánica Georgina Núñez. Se trata de una selección de imágenes de la zona austral en acrílico de carácter figurativo y que representan una mirada sobre el paisaje regional. Hasta el 22 de junio se encuentra abierta esta muestra de 9 a 21 horas de lunes a domingo en la sala Tierra del Fuego del segundo piso del Hotel Casino Dreams en O'Higgins 1235 en Punta Arenas. El acceso es gratuito. El rock en la pantalla de Miradoc, una mirada íntima sobre los conflictos y tensiones de la banda Los Rockers, exhibe el documental Los Rockers, Rebelde Rock and Roll, que se exhibirá en Punta Arenas, gracias al programa Miradoc. Esta cinta de Matías Pinochet obtuvo el premio a Mejor Documental en el Festival Inédit año 2012. Todos los jueves a las 21 horas en la Sala Estrella, ubicada en Mexicana 777 en Punta Arenas. El valor de la entrada tiene un costo de 1.500 pesos. Nos juntamos un día y fue como... Registro de artesanos. Hasta el 30 de junio se mantendrá abierta la convocatoria para ser parte del Sistema de Información Nacional de Artesanía, creado por el Consejo de la Cultura con el fin de conocer y valorar la artesanía nacional, así como a quienes la desarrollan. Informaciones y registro en www.chileartesanía.cl. El juicio en Tierra del Fuego. Registros vinculados al expediente judicial número 75, caratulado como Vejámenes Inferidos a Indígenas de Tierra del Fuego, Punta Arenas 1895, componen la exposición itinerante El Juicio. Esta muestra, una iniciativa del Poder Judicial, la Universidad de Magallanes y el Museo Regional de Magallanes, se puede visitar en la capital de Tierra del Fuego hasta el 30 de junio, de 9 a 16 horas de lunes a jueves, de 10:30 a 13:30 y entre las 15 y 17 horas los sábados y domingo, en el Museo Municipal Fernando Cordero Rusque, ubicado en Padre Mario Sabataro 402 en Porvenir. La entrada es liberada. Clases de tango. Club de Tango Magallanes dictará curso básico de tango. Las clases se realizarán los días lunes y miércoles entre el 9 de junio y 10 de julio. Para mayor información, llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla. La Mórbida presenta disco. Junto al Fuego lleva por nombre la segunda producción de la agrupación La Mórbida y que será presentada en Sociedad en Puerto Natales. El disco está centrado en historias de inmigrantes chilotes en la Patagonia y especialmente aquellos que llegaron a la mina de Río Turbio. La Mórbida está conformada por Fabián Borges en voz y guitarra, José Barría en batería y percusión y Daniel Rebolledo en bajo. Este viernes 6 de junio a las 20 horas en el Salón de Eventos del Liceo Politécnico, ubicado en Gobernador Bernardo Filippi 474 en Puerto Natales. La entrada es liberada.